Ok, ya prácticamente estamos a agosto y faltaría, diríamos, unas seis semanas para la presentación de los nuevos iPhone porque se espera de que sea en la primera o segunda semana del mes de septiembre y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que hasta el momento sabemos que veremos en estos nuevos dispositivos. Vamos con el video. Empecemos con el iPhone 16 y 16 Plus. Se espera que este nuevo dispositivo venga con una pantalla de 6.1 y 6.7 pulgadas respectivamente. El módulo de cámara se va a cambiar la posición, ahora va a ser en un formato vertical para que de esta manera pueda grabar video espacial y se espera también que se incluya el botón de acción. Que es una eh, opción que se presentó en el modelo iPhone 15 Pro y Pro Max. Pues en esta versión del iPhone 16 y 16 Plus se va a incluir también este botón de acción en estos nuevos dispositivos. Los otros son los colores. Eh, actualmente en los iPhone 15 se manejan 5 colores, pero se espera que en el iPhone 16 y 16 Plus incluyan 7 colores. El tema del procesador va a ser interesante debido a que cada año lo que hace Apple, por ejemplo, en el 2023, cuando se presentaron los iPhone 15, el 15 Pro y 15 Pro Max llegaron con el procesador A17 Pro y el iPhone 15 y 15 Plus llegaron con el procesador A16. Entonces, a sabiendas de que en lo que es inteligencia artificial van a trabajar en los nuevos dispositivos, o sea, en los iPhone 16, en los cuatro modelos, se espera, me imagino yo, de que todos estos cuatro dispositivos van a venir con el procesador A18 Pro. El iPhone 16 Pro y 16 Pro Max va a estar interesante debido a que primero se va a incrementar el tamaño de pantalla pasando de 6.1 a 6.3 y 6.7 a 6.9. Vamos a tener ahora un sensor ultra gran angular de 48 megapíxeles, vamos a contar con 5X Optical Zoom y vamos a tener un botón de captura. En el en uno de los laterales vamos a tener un botón el cual nos va a permitir físico, que nos va a permitir poder no solamente capturar una imagen o empezar a grabar un video, sino que vamos a poder eh, eh, manejar el enfoque. Utilizando ese botón y no apretándolo en su totalidad, sino levemente vamos a poder enfocar. Lo otro que también se ha hablado es poder hacer el zoom in y el zoom out, moviendo, ya que ese botón físico también va a tener un área táctil que, al moverlo de un extremo a otro, vamos a poder hacer el zoom in y el zoom out. Entonces se ve muy interesante eso porque no lo hemos visto en otros dispositivos que hay en el mercado. El procesador va a ser el A18 Pro, el cual, como digo, se va a incluir, me imagino yo, en los cuatro modelos que va a permitir poder trabajar con lo que es inteligencia artificial o Apple Intelligence. En el tema del procesador, el A18 Pro se espera de que eh, tenga un cambio rotundo en lo que se refiere al neural engine para que trabaje en armonía con Apple Intelligence. La batería también es un tema importante debido a que ahora va a venir como encajado en un cuerpo de metal que no solamente va a permitir el fácil reemplazo de la batería en caso de que tengamos algún problema, sino que aparentemente también va a mantener la batería refrigerada y eso va a hacer de que el equipo no se recaliente y a la vez pues pueda rendir mucho mejor. Sabemos que los cambios más rotundos va a ser el tema de Siri y lo que es Apple Intelligence, en donde nos va a permitir realizar cualquier cantidad de funciones que le hemos podido ver en el evento WWDC de Apple. Así que esperemos cualquier cantidad de funciones con estos nuevos dispositivos. Apple Watch. Este año se cumple el décimo aniversario de este dispositivo, por lo que se está esperando muchos cambios radicales, sobre todo en el diseño. Pero no, déjenme decirles que no vamos a ver un Apple Watch redondo, con una pantalla redonda, sino que se va a mantener el mismo diseño que va a ser rectangular. Ahora, dentro de lo que vamos a ver en los cambios es una pantalla más grande. Se está hablando de que llegaría ahora con una pantalla de 45 milímetros, es más pequeña. Y 49 milímetros el más grande, llegando al tamaño del Apple Watch Ultra. Entonces, eso sería uno de los puntos o los diferenciales que vamos a tener en este nuevo modelo. Como también el grosor, se espera que el grosor sea mucho más delgado. Lo otro que vamos a ver es el sistema para poder retirar la correa que se dice que va a ocupar menos espacio en la parte interna, permitiendo de que se coloque una batería más grande y eso nos puede durar más días eh, con el Apple Watch. Entonces, eso sería una de las ventajas que vamos a ver en este nuevo reloj inteligente por parte de Apple. Se espera también un nuevo procesador pero que sea tan potente y capaz de que pueda trabajar con Apple Intelligence. Ya cuando vamos al área de salud y el tema de actividades diarias o de las actividades que uno puede realizar con este reloj y poder almacenar esa data, pues se está hablando de que este nuevo reloj inteligente traería un nuevo sensor para poder medir la presión arterial. Es algo que por años ha estado trabajando al igual de lo que es el tema de la glucosa, pero es un punto más difícil de poder realizar. Así que me imagino que eso se va a tomar más años en poderlo desarrollar. Pero lo que se refiere a la presión arterial podríamos verlo ya en este nuevo modelo. En el caso del Apple Watch Ultra no se esperan muchos cambios radicales en esta tercera generación. Se habla de un nuevo color que sería el color negro. Pero luego de ello pues vamos a ver un nuevo procesador, el cual me imagino también va a cumplir lo necesario para poder trabajar con Apple Intelligence. Pero más de ello, no. O sea, si es que hay algún sensor que se agregue en los nuevos Apple Watch, también se va a agregar al Apple Watch Ultra. Entonces, vamos a ver si es que Apple nos, sorpre nos sorprende un poco más con respecto al tema de la batería en el Apple Watch Ultra. Pero por ahora, esos son los rumores que, vamos, rumores que vamos a tener con respecto a estos nuevos dispositivos. No hay duda que este mes de septiembre va a estar espectacular, sobre todo a inicio de septiembre, en donde vamos a ver estos nuevos dispositivos por parte de Apple. Esperemos estar presentes en este evento para poder traer todos los nuevos. De la compañía de la manzana. Pero sí, señores, vamos a ver nuevos iPhone como también nuevos Apple Watch en el mes de septiembre, junto con otros dispositivos que vamos a ver en el mercado. Pero sí, hay mucha expectativa con respecto a lo nuevo de Apple. Sobre todo con lo que es Apple Intel. Si les ha gustado este videito, a mí se sí me ha encantado. No se olviden de lindo para arriba. No se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José Tecnofanático, Nos vemos en un próximo video. Chao.